Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autitos Ticats. Y en esta ocasión vamos a revisar otro pack 5 de la marca Matchbox. Y bueno, en esta ocasión es un pack 5, es un pack de 5 autitos. Que en esta ocasión están relacionados, que tienen como temática el aeropuerto. Y bueno, de hecho los compré hace ya hace ya casi 2 semanas. Compré este pack de 5 autitos de Matchbox con temática de el aeropuerto. Y bueno, en esta ocasión los que vamos a revisar serán los siguientes: el Lamborghini Gallardo de policía, el Toyota Prius de versión taxi, si me permiten un poco, el Runway Wrangler, el Swift Shuttle y el Utility Truck o el pe o Petrol Pumper, como quieran decirle, del pack 5 de versión Airport, versión Matchbox. Bueno, estos cuatro los vamos a hacer a un lado y vamos a partir por el Lamborghini Gallardo LP564 de policía. Bueno, acá pueden ver a este autito. Como yo ya les dije, este es un Lamborghini modelo Gallardo LP564 de policía. Y bueno, podemos ver que está inspirado precisamente en los Lamborghini que precisamente prestan asistencia a los aviones en el aeropuerto de Bolonia. Y bueno, recordemos que este coche es precisamente de policía aeroportuaria. Y bueno, recordemos que la policía aeroportuaria de Bolonia siempre ha tenido Lamborghini como coche patrulla. Y bueno, si vamos acá a Wikipedia, vamos a ver lo siguiente. Bueno, como todos sabemos, el Lamborghini Gallardo es el antecesor del modelo es el antecesor del modelo Huracán, y es el y además es el sucesor de el modelo Jalpa. Bueno, sus modelos rivales son el Ferrari F430, el Porsche 911 GT2 y el Chevrolet Corvette Z06, y sus relacionados el Lamborghini Murciélago. Bueno, como sabemos, se fabricó precisamente entre los años 2003 y 2013, o sea, duró 10 años en producción. Su empresa matriz es Grupo Volkswagen. Como todos sabemos, la fabrica Lamborghini, este auto. Su diseñador ha sido Luc Donkerwolf y Giorgetto Giugiaro. Esto a través de Italdesign. Y se fabricó precisamente en el cuartel central de Lamborghini en Santa Gata Bolognese, en Bolonia, en Italia. Y bueno, tuvo 14.022 ejemplares, 14.022 unidades. Además, su configuración es la siguiente: no solamente es un coche carrera, también es un coche deportivo. Tiene carrocería de tipo coupé o Spider de 2 puertas. Posee motor central trasero, longitudinal, tracción trasera o en las 4 ruedas. El motor es el siguiente: posee un tipo V10 atmosférico que es de 5 a 5,2 litros. Tiene como potencia de 500 a 570 CV, lo que equivale a 493 a 592 HP. Como par motor posee, o par máximo, como quieran decirle, posee 510 a 540 Nm, o newton metro, como quieran decirle, lo que equivale a 376 a 398 libras por pie de torque. Su mecánica, bueno,
Posee neumáticos Pirelli P0 Corsa, en la parte que son de son modelo son de tipo 235 por 35 ZR 19 a 8,5 pulgadas, lo que equivale a 48,3 por 21,6 centímetros en la parte delantera, y en la parte posterior son de 995 por 30 ZR 19 por 11 pulgadas, 4,3, no, 48,3, 27,9 centímetros. Y bueno, eso es la parte trasera. Su dirección es asistida y posee y es con cremallera y piñón. La transmisión es tiene caja de transmisión manual o semiautomática de 6 marchas y gear. Su suspensión es paralelogramo deformable, muelles helicoidales, amortiguadores, variantes CONI y barra estabilizadora. Las prestaciones son las siguientes. Tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,4 segundos y su velocidad máxima de 325 km por hora. Bueno, eso es todo lo que sé. Eso es todo lo que sé en cuanto al modelo Lamborghini Gallardo. Y bueno, como todos sabemos, además, Lamborghini pertenece, como yo ya dije, al grupo Volkswagen. Aparte de pertenecer a ese mismo grupo, a la mismísima Volkswagen, pertenece a otras marcas que pertenecen, aparte de Volkswagen y Lamborghini, a grupo Volkswagen son las siguientes, que son Audi, Porsche, Bentley, Ducati, también está Seat, Cupra, Skoda, también está el fabricante de vehículos industriales alemán MAN, el otro fabricante de vehículos pesados, la sueca Scania, Volkswagen Camiones y Buses y la estadounidense Navistar International. Bueno, y acá pueden verlo. Bueno, podemos ver que este es de color blanco con toques en color rojo. Yo ya dije anteriormente que está inspirado en los Lamborghini que aparecen en el aeropuerto de Bolonia, que son de la policía aeroportuaria de ese aeropuerto, de esa ciudad italiana. Podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que están simulados sus retrovisores. Bueno, podemos ver que en el capó dice que la unidad número 75. Bueno, podemos ver ahí, podemos ver un símbolo que dice, en el cual se ve un escudo en el que aparece en el centro un círculo rojo con un avión comercial, con la silueta de un avión comercial, y podemos ver que dice Airport Support Vehicle, que quiere decir vehículo de apoyo de aeropuerto, y podemos ver que dice Follow Me en ambos costados del famoso logotipo del toro de la marca Lamborghini. Bueno, podemos ver que están detallados sus faros, y bueno, podemos ver que está simulada su parrilla precisamente. Bueno, podemos ver que están simulados sus limpia parabrisas. Bueno, podemos ver que sus llantas son de color negro. Podemos ver que están simuladas las puertas, y tiene en ambos costados el mismo escudo ya antes mencionado. Bueno, podemos ver que aquí también dice Follow Me, y también está el logo de Matchbox, y podemos ver ahí el número 75, el número de unidad también acá. Bueno, podemos ver que tiene unos cuadros que simulan ser una bandera cuadros, pero de color rojo, tanto en los laterales, bueno, como ustedes pueden ver aquí, como en la parte frontal. Y bueno, y como yo ya dije, están simuladas las puertas, y bueno, y también están simuladas las manillas. Podemos ver que está simulada la torreta de luces de emergencia. Podemos ver que acá está simulada el. También está simulado la tapa del motor. Y bueno, podemos ver que están simulados, pero no detallados, las luces de freno, las luces posteriores. Y podemos ver que está simulada también la salida de escape, o tubo de escape, o escape, como quieran decirle.
Y bueno, muy, muy bonito este auto de policía Lamborghini, este auto Lamborghini de policía aeroportuaria. Y bueno, ahora a continuación lo vamos a hacer a un lado y ahora vamos a continuar con el Toyota Prius. Bueno, como todos sabemos, el Toyota Prius es el primer coche. Es el primer coche híbrido en serie de la historia y además, como sabemos, lo fabrica la marca japonesa multinacional Toyota desde el año 1997. Recordemos que primero, en su primera generación, fue lanzado en Japón y posteriormente fue lanzado en otros mercados como por ejemplo Estados Unidos. Y bueno, si vamos acá a Wikipedia, bueno, podemos ver que este Toyota Prius es del año 2009, o sea, del periodo en el que se fabricó de la segunda generación que fue fabricada entre los años 2004 y 2009. Se supone que es un hatchback con 5 puertas. Su motor es el siguiente, posee una tecnología llamada Hybrid Synergy Drive. Y además posee un bloque de gasolina de 1.5 litros con 16 válvulas y posee otro motor eléctrico de 50 kilowatts. Y bueno, eso es todo lo que yo sé de la cuarta, no, de la segunda generación del Prius. Bueno, recordemos que su sucesor es la tercera generación, que se fabricó entre 2009 y 2015, y después la cua y hoy en día está en la cuarta generación que se fabrica desde el año 2015. Y bueno, eso es todo lo que yo sé en cuanto a la historia del Toyota Prius. Y bueno, acá pueden verlo, podemos ver que este coche de color plateado, como ustedes pueden apreciar, bueno, podemos ver ahí el letrero de con la palabra taxi. Podemos ver que tiene simulados sus limpia parabrisas y sus retrovisores. Podemos ver que los cristales tanto de la ventana, o sea, del parabrisas, como de las ventanas laterales y la ventana posterior son precisamente polarizadas. Podemos ver que sus llantas son doradas. Bueno, podemos ver que ahí tiene un emblema basado en un emblema de la ciudad basado en la marca Matchbox. Bueno, podemos ver que dice Rideshare precisamente, y podemos ver ahí como que se ve un mapa con unas indicaciones. Y bueno, y podemos ver aquí que acá podemos ver un iPhone en el cual se ve este misterioso logo también ya antes mencionado. Y bueno, podemos ver que están simuladas sus puertas y las perillas para que los ocupantes puedan abrirlas y subirse al vehículo. Y bueno, podemos ver que hacia adentro se puede ver el tablero de instrumentos, los asientos, la palanca de velocidad y el volante. En este caso es un vehículo de origen japonés porque el volante está en el lado derecho y precisamente se conduce por el lado derecho en Japón, al igual que se conduce, por ejemplo, desde ese mismo lado, no solamente en Reino Unido, sino que también en otros países tales como Sudáfrica, India o Australia, Nueva Zelanda, entre otros. Bueno, podemos ver que está simulada su parrilla, podemos ver que están simulados, pero no detallados, los faros, podemos ver que está simulada también en el parachoques o defensa o paragolpe, como quieran decirle, el espacio para la matrícula o patente, como quieran decirle, y también está simulado el capó. Y bueno, podemos ver que acá atrás, bueno, podemos ver que atrás están simuladas, pero no detalladas, las luces posteriores. Podemos ver que está simulada también el espacio para la matrícula o patente, como quieran decirle, en este caso la parte posterior. Bueno, podemos ver que está simulada también su luz central de freno, y el maletero también está simulado, al igual que lo está también, bueno, podemos ver que está simulado también
el escape o tubo de escape o escape, como quieran, o salida de escape, como quieran decirle, al igual que la defensa o para choques o para golpes, como quieran decirle. Muy, muy bonito este autito. Y bueno, podemos ver que acá tiene los mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado. Y podemos ver que el único que, con la excepción de que acá está precisamente la tapa del tanque de gasolina o tanque de combustible o depósito combustible, bueno, como quieran decirle. Muy, muy bonito este autito. Bueno, podemos ver que las ruedas de mi autito hacen que se pueda desplazar libremente. Y bueno, ahora este lo hacemos a un lado. Y ahora el siguiente que vamos a revisar de este pack será el camión Ranger, no, Runway Ranger. Bueno, acá pueden verlo. Este es un camión que precisamente traslada a los aviones cuando salen y llegan a los aeropuertos. Y bueno, podemos ver que es de color azul y de color blanco precisamente. Y bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que están simuladas sus faros. Bueno, estos deberían ser sus faros o, bueno, no estoy seguro. Podemos ver que están simulados sus retrovisores o espejos retrovisores, como quieran decirle. Y podemos ver que hacia adentro se ve el volante, el tablero y los asientos de los ocupantes. Bueno, podemos ver que sus llantas son en cromado plateado. Podemos ver que es la unidad número 12B, como ustedes pueden apreciar. Y podemos ver ahí un intermitente y una luz de retroceso. Bueno, podemos ver que ahí dice, bueno, dice el nombre de este mod, de este camión, Runway Ranger, Air Porter. Y bueno, podemos ver que tiene podemos ver que tiene una cinta de señalización precisamente. Bueno, acá podemos ver, acá es donde se engancha, este es el espacio donde se engancha al avión. Y bueno. Bueno, ahí podemos ver acá sus luces de retroceso. Muy, muy bonito este camión. Y bueno, podemos ver que las ruedas, lo mismo, también puede deslizarse perfectamente. Y este lo vamos a continuación a hacer a un lado. Y ahora vamos a continuar con el bus Sweet Shuttle, otro vehículo ficticio de Matchbox. Bueno, acá pueden ver a este bus, como yo ya dije, este autobús es un bus ficticio de Matchbox, como yo ya dije. Y bueno, podemos ver que es de color azul con toques en calipso y en naranja precisamente. Bueno, podemos ver que acá está el sunroof. Bueno, podemos ver que también está, pa, también es... También son transparentes, aparte del sunroof, el parabrisas, así como las ventanas laterales y la ventana posterior. Bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que sus llantas son negras con toques en naranja. Podemos ver que ahí está el logo de Matchbox y ahí podemos ver que dice Airport y podemos ver la silueta de un avión comercial junto con la palabra Airport. Bueno, podemos ver que tiene sus... Podemos ver que tiene simulada también podemos ver que tiene simulada las puertas donde acceden y por donde se bajan los pasajeros. Bueno, podemos ver que ahí es la unidad número la unidad número 689, como ustedes pueden apreciar. Bueno, podemos ver que están simulados también su parrilla, sus luces, sus faros precisamente. Bueno, podemos ver que tiene sus... hacia adentro se pueden ver, bueno, los asientos, por ejemplo, del conductor, del asistente y también de los pasajeros. Bueno, podemos ver que ahí dice el nombre del modelo, el nombre de este vehículo, Swift Shuttle, precisamente. Y bueno, podemos ver que atrás, bueno, podemos ver que acá atrás está el compartimento, el motor, las luces de freno, bueno, la... En la defensa
o parachoques o paragolpes, como quieran decirle, está simulado también el espacio de la patente o matrícula, como quieran decirle. Muy, muy bonito. Bueno, y acá podemos ver los mismos, esto acá tiene los mismos rótulos ya antes mencionados en este otro lado. Y bueno, las ruedas de mi autobús también hacen que se pueda desplazar libremente. Y bueno, este lo vamos a dejar a un lado. Y ahora a continuación vamos a terminar con el Petrol Pumper, o quiero decir el Utility Truck. Bueno, acá pueden verlo. Bueno, podemos ver que este es precisamente un camión que abastece de combustible a los aviones. Y bueno, podemos ver que podemos ver que la cabina de color azul, precisamente, azul intenso, y podemos ver que la parte de la cisterna de color gris. Y bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que tiene simulados sus espejos retrovisores o retrovisores, como quieran decirle. Podemos ver que está simulada la defensa o para golpes o para choques, como quieran decirle, así como también la parrilla. Y podemos ver que están simulados sus faros. Bueno, podemos ver que está simulado el espacio de la patente o matrícula, como quieran decirle. Podemos ver que el cristal de el parabrisas es transparente. Bueno, podemos ver que hacia adentro se pueden ver detalles como por ejemplo el tablero, los asientos y el manubrio o volante, como quieran decirle. Podemos ver que tiene simuladas sus puertas, así como también las perillas, donde las cuales pueden abrir las puertas. Y bueno, y podemos ver que también están los peldaños en los cuales se pueden subir los ocupantes de este vehículo. Y bueno, podemos ver que tiene simulado también sus tanques de combustible, así como también su caja de herramientas. Bueno, podemos ver que ahí tiene un letrero de advertencia. Podemos ver que dice acá Airport Gas Tanker, que quiere decir tanque de combustible de aeropuerto. Podemos ver que sus llantas son plateadas, como ustedes pueden apreciar. Podemos ver, bueno, acá podemos ver la parte de arriba de la cisterna de la pipa, en la cual, bueno, podemos ver que tiene ahí unos compartimentos en los que se puede cargar con combustible la cisterna, la pipa. Podemos ver que tiene la escalera, en la cual el operador puede abastecer a la pipa, a la cisterna, con combustible para los aviones. Y bueno, podemos ver que están simuladas sus luces posteriores. Podemos ver que está simulada la defensa o para choques o para golpes, como quieran decirle. Muy, muy bonito este camión. Y bueno, podemos ver que las ruedas de mi vehículo se deslizan perfectamente. Y bueno, ahora a continuación vamos a juntar a todos los autitos que acabamos de revisar de este pack de aeropuerto temático de Matchbox, este pack de 5 autitos. Y bueno, finalmente, para recomendarlo, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Matchbox, y a los fanáticos de otras marcas de autitos Diecast también se lo recomiendo 100%. Y bueno, y a los fanáticos de auto, de vehículos de todo tipo, también se lo recomiendo 100%. Bueno, también decirles que este lo compré en la juguetería Irion, una juguetería acá en Santiago de Chile. Una juguetería especializada acá en Santiago de Chile. Me costó algo así como entre 5.000 y algo. Bueno, no me acuerdo bien cuánto me costó, pero me costó eso. Y bueno, y además siempre he querido tenerlo desde la primera vez que lo vi. La primera vez que lo vi fue en un supermercado acá en Santiago de Chile, y lo compré en una juguetería especializada acá mismo en Santiago de Chile. Y bueno,
Y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor al ver este video comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, cami fuera, chao.